Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, voy a ver qué puedo hacer. Voy a ver qué puedo hacer. Aquí tengo mi manita mala. Bueno, para las que es la primera vez que me veáis, pues me llamo Paloma. Mi canal ya lo sabéis, Paloma y punto. Y estoy accidentada. El 8 de julio me caí paseando a mi perro. Bueno, no voy a detenerme en detalles y me rompí el húmero por la cabeza del húmero por tres sitios. Me operaron y estoy ahora en plena recuperación. Decir que voy algo mejor, pero muy, muy, muy lento. Hay movimientos que todavía no puedo hacer. Mira, para que os hagáis una idea, no puedo hacerme una coleta. El brazo no puedo levantar hasta la cabeza. No puedo lavarme la cara con las dos manos. Bueno, pues cosas así, pero de lo que es del codo a esta parte lo muevo perfectamente, es el izquierdo, pero del codo para arriba es donde tengo ahora mismo las limitaciones. Que bueno, me dijo el traumatólogo que todo estaba muy bien, la placa estaba perfectamente soldada en su sitio y nada, lo tengo hinchado. Y me preocupaba, pero me dijo que no me preocupase porque el cuerpo tiende a rechazar esa placa, ese cuerpo extraño. Entonces, bueno, pues todavía lo tengo hinchado, un poco amoratado, pero bueno, vamos poco a poco. Y hoy quería haceros un vídeo de los avances que he tenido. No son, a ver, son, pero no muchos, porque cuando me rompí el hombro, estuve pues unos cuantos días, una semana y pico o más, sin poder bordar. Porque aunque podía bordar con la mano derecha, era tal el dolor que yo tenía que no me apetecía. Y cuando llevaba unos 10 días con el roto, empecé a bordar con una mano, con la derecha, y bueno, pues bordé algo. Y luego, después de la operación, pues esperé unos pocos días también y estoy bordando con una mano. Llevo unos días que le doy un poquito con las dos manos, pero me canso enseguida porque esta mano es la que tengo que tirar. Yo, para que os hagáis una idea, yo pongo debajo del bastidor la derecha, arriba la izquierda, que es la que tira y luego mete. Entonces, en el momento de tirar, bueno, pues voy despacito, ¿vale? Voy despacito, pero no tengo, me da igual. Y lo único que, bueno, he empezado a estudiar, hoy es 2 de septiembre, no sé si subiré hoy o mañana este vídeo, hoy es lunes 2 de septiembre, y he empezado a estudiar otra vez mi faena, tengo que sacarme la oposición y bueno, pues he vuelto a estudiar otra vez. Como es un repaso, porque me presentaría ya por tercera vez, pues es un repaso. Bueno, repaso. Hay muchas cosas que más tengo que aprender de nuevo otra vez, pero bueno, no es lo mismo que al principio. Pues bueno, y estoy de baja, que quieras que no. Bueno, pues hay momentos en los que no tengo dolor y puedo estar estudiando un poquito más por la mañana, pues voy a aprovechar este tiempo pues para estudiar. Voy a seguir bordando, pero evidentemente la mitad que si no estuviera estudiando. Y bueno, llevo 3 minutos, 4 minutos y no os he enseñado nada. Os tengo que enseñar de todo lo que llevaba, solo he avanzado en dos y los otros que os voy a enseñar son totalmente nuevos. Mirar, la vida en un segundo te cambia por completo. A mí el día 8 de julio me cambió por completo la vida y sinceramente no me voy a quedar sin empezar lo que me apetezca y en el momento que me apetezca. Entonces, bueno, pues tengo dos que son ya conocidos y otros cuatro que, bueno, serán conocidos para las que lo tengan empezado, pero para mí son nuevos, ¿vale? Y voy a empezar con uno al que le tengo mucho cariño. A ver, vamos a quitarte de aquí, amiguito, aquí, que os lo estaré poniendo en pantalla. Y es esta preciosidad. Siento mucho no poder quitar el bastidor, pero
Con un brazo malo me cuesta muchísimo. Entonces yo espero que ya para la siguiente vez ya os lo enseñé completo y tal, pero me vais a perdonar, pero me cuesta muchísimo ponerlo porque con este brazo no puedo hacer la fuerza que yo quiero. Entonces, bueno, pues nada, tenía la carita, creo que la última vez que os lo enseñé, creo, era solo la cabeza. No sé si os había enseñado ya que había hecho el punto lineal. Ya me perdonaréis. Y en este tiempo que he estado así, he hecho todo, toda esta parte que veis. Falta esta del centro, que es una plumita. Llevo un adorno a la camiseta. Falta terminar cosas del brazo, de las piernas, los pies. Bueno, faltan cosas, pero bueno, yo creo que ya está en camino de ser un posible terminado. Falta todo el punto lineal. Bueno, yo le hice el de la cabeza, o sea que la cabeza está terminada. Me quedaría esta parte de aquí. Y bueno, pues este es un proyecto que me hace mucha ilusión. Lo estoy haciendo en Lugana 20, Etamina 25 del Mercadillo en Casa. Y lo estoy haciendo con mis amigas Ana, de Cosiendo con Ana, Merce del Costurero de Merce, Mar de Tiempo Entre Cruces y Concha de Con los Pies en el Suelo. Lo estoy haciendo con ellas. Y bueno, Ana ya lo ha terminado y las demás, que yo sepa, bueno, no lo sé, pero creo que no. O lo llevan muy avanzado o no lo sé. Tengo que... No, no, no lo hemos hablado últimamente. Pero bueno, pues le llevo así. No sé el tanto por ciento que llevo. Ahora os lo digo. No os voy a decir puntadas que he dado. Eso me lo guardo yo para mis concursos y mis cosas. Pero sí que en los que pueda deciros el porcentaje, pues os lo voy a decir. Y de este llevo un 81,3. Así que, bueno, pues 81,3. El siguiente, que es, le estaréis viendo ahora, le estoy haciendo con Merce del Costurero de Merce, es archiconocido. Es, yo creo que cuando volví a recuperar hace ya como 5 o 6 años, este hobby de 5 o 6 años o más del punto de cruz, ya le tenía yo en mente. Y bueno, pues le voy a poner así. Le tengo en un bastidor de estos. Lo que me gusta de esto es que me coge todo entero, aunque también he pensado que en el número 4 de Nurje también me cogería, creo. Bueno, ya veré si no lo vuelvo a cambiar. Entonces, bueno, tengo aquí todo lo que llevo. Esta vez me he centrado en terminar por aquí todo esto que estaba sin terminar. He empezado este bosquecito. Llevo un poquito de por aquí y de aquí arriba he terminado, como he subido los pilares, he cerrado algunas cositas. No es que haya avanzado, no llegaré a los 1000, yo creo que 700 y pico puntos, una cosa así, pero bueno, pues oye, son 700 y pico puntos. Entonces, bueno, pues este mes, pues eso, ya os digo, esta zona. Y cerrar por aquí, ir subiendo cositas, que por aquí estaba sin terminar. Y ya está. He cambiado, no me lo he traído. Oh, sí. Sí, he cambiado. Ay, madre. El kit que estoy haciendo es el kit de Amisop, ¿vale? Este es de Dimension, el original. Pero le he quitado lo he cambiado el organizador. Veréis que hay muchos rotos, pero no, en realidad se me había roto solo el del 647. Y digo, mira, me queda mucho tiempo de cuadro porque llevo creo que un 30%, una cosa así.
un 30,2, me queda todavía un 70 y ya se me ha roto uno, pues los demás estaban ya muy débiles, así que he cogido un organizador de plástico y he cambiado los hilos. Los que me quedan aquí son los combinados, que según me vayan haciendo falta los iré quitando también. Y nada, pues hilos y todo es el kit original de Amiso. Y ahora vamos con los empezados. Y uno de los primeros que empecé fue, esto no sé si os lo conté o no os lo conté en uno de los vídeos que he hecho, pues uno de los que he empezado fue este kit de Ove, que me encanta, la verdad, me gusta muchísimo. Tengo este y otra ballenita que está como dándose un baño en unas tazas de té. Y a mi hija le gustó muchísimo, a mi hija Laura, y me dijo, mamá, ¿me lo haces para mí? Y dije, venga, vale. Así que lo he empezado. Y estas cositas que tiene por aquí, no sé si se las haré, pero bueno. Y esto es lo que hice antes de que me operaran. Antes de que me operaran, pero ya me había roto el brazo, el hombro, ya me lo había roto. Bueno, había empezado un poquito sin rompérmelo y ya roto hice algo. Bueno, como veis, pues este no os puedo decir, no lo tengo en XSD ni en PDF. Entonces, bueno, pues llevo esta parte de la ballenita. Esta es el faro de la Vespa, de la moto. Y bueno, pues voy a seguir adelante con él porque me encanta y es para mi niña. Y cuando lo termine este, empezaré el otro. El kit original viene en esta tela, en Linda, Linda 27, que es un placer coser en ella. Está genial. Bueno, entonces, bueno, esto no tengo foto anterior, ni tengo, ¿cómo se llama esto? Foto de la portada, nada, nada. Esto es todo nuevo, luego se las haré. El siguiente que empecé fue, a ver, ¿dónde le tengo? ¿Dónde le tengo? ¿Dónde le tengo? Fue este kit. Voy a sacar la portada. Este kit, hasta luego, que tenía de hacía muchísimo tiempo, mucho tiempo, varios años. Y no le empezaba porque no le tenía en XSD. No le tenía, no le tenía. Y al final, bueno, pues se lo encargué a una chica que me lo convirtió a XSD. Se lo pagué, evidentemente. Y ahora lo tengo en XSD y lo empecé. Sabéis, las que me conocéis, que a mí me gusta empezar por la parte inferior izquierda o por el centro, que es como yo empezaba en mis inicios, empezaba por el centro. Entonces yo, depende del proyecto que sea, pues empiezo por un lado o por otro. Y aquí sabía que el centro me iba a llevar a hacer la cabañita y digo, es que hay muchas partes muy ingratas por aquí. Y digo, uff, digo, venga, no, resístete. Y dije, bueno, pues venga, empiezo por, la opción es centro o inferior izquierda. Entonces empecé por la inferior izquierda, que como veis, pues es una parte un poquito oscura, un poquito, pues eso. Pero bueno, hay que hacerla. A ver, voy despacito porque, a ver, voy despacito porque tengo, estoy como impedida. Y mirar, esto es lo que llevo. Lo voy a poner en el centro porque no os tengo que poner foto de nada anterior, porque evidentemente no lo he empezado, no tenía nada hecho anterior. Y bueno, pues la tela es la que viene, una ida 16. Y bueno, pues este es, ya por aquí va a empezar el arbolito este de aquí. Y aquí en esta parte de aquí,
creo, o no, o por aquí van a empezar los niños. Pero bueno, yo voy a continuar con esta zona. Y nada, hay que hacerlo todo. Pues nada, intentaré hacer el cuarto este de aquí abajo primero. Y luego, pues lo más seguro es que me tire para la parte esta de aquí, esta parte de aquí. Y luego ya arriba me da igual la izquierda que la derecha, la verdad, no me da igual. Pero si tengo ya la parte de abajo terminada, pues ya decidiré si me voy para un lado o me voy para otro. Pero bueno, este es uno que, como veis, es muy. Este año no he hecho yo mis Christmas in July. Porque no estaba yo. Esto es un mosquito. Pero estaba por fuera, o no sé. No estaba yo para Christmas in July, que es Navidad en julio. Otros años sí que me gusta hacerlo. Tenía costumbre desde que empecé con el patchwork a haciendo empezar algo de Navidad en julio. Pero bueno, pues esta fue mi pues mi comienzo, que no, ni siquiera sé si ha sido en julio, pero bueno, no me acuerdo cuándo lo empecé. Y de este, pues llevo solo un 2,93%. O sea, no llevo mucho. Pero bueno, pues algo es algo, ¿no? Por algo hay que empezar. Y bueno, pues nada. A ver, vamos a guardarlo. Normalmente paro el vídeo, guardo, pero con mis reducciones voy a ir haciéndolo así. Esto ya no sé por dónde dejarlo. Otro de los que empecé fue otro también muy, muy famoso. Bueno, o no tan famoso, no, porque no sé tampoco si es muy. Para mí es muy famoso porque desde que lo vi me encantó. Y bueno, os lo estaré poniendo en pantalla porque no tengo carátula ni nada de él. Es un. A ver, ¿dónde le tengo? ¿Dónde le tengo? Aquí. Es un gráfico que os enseñé que iba a empezar. Es de Yermakova. Es esta cosa tan preciosa. Yo estaba buscando un sampler así porque me gusta de vez en cuando hacer alguno. Ya he hecho varios. Hice uno de las casitas, era de Little House o algo así. Y me gustó mucho. Hice otro de unos ratoncitos y siempre me gusta tener alguno. Y buscaba uno de otoño y se cruzó en mi camino. No lleva muchas cruces, de hecho lleva un 1,41, pero mirad qué cosa más bonita. Este tengo que pedir perdón a compañeras a las que dije que iba a empezarlo con ellas, pero es que yo sé que ellas me van a adelantar con creces y me vamos, lo terminarán y a mí me quedará un año más, porque yo estudiando y ahora como estoy y como iba a empezar en septiembre a estudiar y tal, dije, mira, yo lo empiezo. Creo que lo empecé en agosto, o en no me acuerdo, creo que en agosto. Y llevo este trocito nada más. He empezado normalmente cuando es un diseño así en lugana y tal. Esta es una etamina de la marca DMC. Es Caun 25. Cuando hago algo en etamina, lugana, normalmente empiezo por el centro, me voy guiando, pero bueno, hice más o menos la. El cálculo, sabía que esta era la esquina, elegí esta tela, tenía un color crudo, creo que os enseñé varias opciones, tenía un color crudo muy bonito que es el que realmente le pone la diseñadora, pero yo puse los colores en este verde tan precioso y me pareció tan bonita que dije, este verde es un verde más apagado que el que se ve en cámara. Es un verde como más musgo, muy bonito, es precioso, la verdad. Y dije, pues nada, yo tengo que empezarlo aquí. Y nada, llevo muy poquito. Pero bueno, pues ya lo he empezado. Me está encantando bordar en esta tela, es una delicia. Y bueno, preciosísimo. Y nada, y me queda solo uno. Voy ahí, qué rapidito, vamos a hacerlo.
Y el último, pues ha sido un regalo de cumpleaños de mi hija, Laura. Mi cumpleaños fue el 15 de agosto. Y ella ya sabe que a mí me encantan los kits, bueno, sabe mi pasión por todo esto. Y ya hace tiempo que me dijo, mamá, ponme varios kits de estos que tú haces que te gusten y pásame una lista con varios. Y yo pues, le pasé una lista, madre mía, con un montón. Porque ella me dijo, es que hay veces que no sé qué comprarte y yo sé que esto a ti te hace mucha ilusión y siempre te los tienes que comprar tú. Y bueno, pues me hace ilusión comprarte alguno. Y pues me compró este, el de la isla. No os lo he enseñado, pero bueno, porque bueno, viene aquí en el plástico. Aquí, bueno, os voy a enseñar los colores como primera vez para si alguna no lo ha visto. Gráfico y esto no os lo voy a enseñar porque lo veo absurdo. Aparte que yo le tengo en XSD. Tengo aquí los colores. Este no me le he cambiado a. Normalmente suelo coger un organizador de plástico y según voy cogiendo hebras lo cambio al organizador. Pero tenía tanta prisa y tal que lo empecé así y me estoy organizando bien así. Y digo, mira, yo no lo voy a cambiar. Bueno, de momento. Así que hasta que no se me rompa alguno de los agujeritos que van por aquí, que entonces sí, como se me rompa uno, ya entonces los cambio todos. Y bueno, pues unos colores que os voy a decir preciosos. El cuadro es espectacular. Si alguna seguís, que supongo que muchas seguís a Rebeca de Bordando Conmigo, ella lo tiene empezado por aquí, lo lleva súper avanzado. ¿Y yo qué hice? Dije, bueno, empiezo por el centro o empiezo por la esquina inferior izquierda. La esquina inferior izquierda, pues ya sé cómo queda de bonita porque se la veo a Rebeca. Digo, pues venga, esta es la opción de empezar por el centro. Y he empezado por el centro y le tengo aquí. Ni siquiera a este, así le he puesto cinta de carrocero, aunque yo me gusta con la máquina darle un pespunte, un sobrehilado, o como se llame, pero no tenía tiempo. Y esto es lo que he hecho. Empecé por el centro, está aquí, está ahí la marquita, que es pues esta cascada de aquí, ahí. Ese es el centro. Y bueno, yo sabía que me iba a ir para abajo. Entonces, bueno, pues hice un poquito ahí, me fui para abajo, hice un poquitín de agua. Y me empezó a salir por aquí el delfín. Y dije, mira, voy a hacerme el delfín. No está terminado del todo. Llevo 1.100 y pico cruces, pero bueno, lo que me importa, os digo el. Un 1,89, o sea, llevo más en el del atardecer de la nieve que os he enseñado también de Leti. Y mirar qué bonito. Los colores son espectaculares del agua, me encanta, me encanta. Es un diseño muy, muy bonito. Y bueno, pues la verdad es que no tengo más que bordado en esto. Voy muy poco a poco, a lo mejor me hago. Un día 80 cruces, otro día me hago 100 y voy así. Y ahora, pues con esto de estudiar, pues no lo sé lo que haré. Pero bueno, no me preocupa, estoy bien, voy poco a poco. Tengo que decir que tengo todavía muchos dolores, que supongo que irán amainando, pero de momento las noches siguen siendo toledanas. Y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Que me ha tocado y ya está. He hecho varias compritas de pues en Shein, en Temu, he hecho una compra en el mercadillo en casa, he hecho varias compritas y hay cositas de punto de cruz que os pueden gustar. Entonces, cuando las tenga todas, os voy a hacer un vídeo, pues eso, enseñándoos un poquito todo. Por si a alguien le apetece cogerse algo de lo que yo he comprado, o yo qué sé, doy alguna idea, pues ahí la tiene, ¿vale? Y bueno, pues nada, como ya sabéis, Hakuna Matata, vive y deja vivir. Y mi nueva frase
que adjunto a la de Hakuna Matata, que es Carpe Diem. Aprovecha el momento porque nunca sabes lo que te espera o lo que te puede pasar, o a lo mejor te pasa algo maravilloso, que no todo es malo. Pero bueno, Carpe Diem. Y nada, besitos. Por fin se lo siento para las que os gusta el verano, pero ¿qué queréis que os diga? A mí me gusta el invierno y por fin, pues ha acabado.